días, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a este video tutorial. Como siempre, les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a estar conversando sobre la inserción de audios y vídeos dentro de una diapositiva en PowerPoint. En la primera parte del video comenzaremos con la inserción de un archivo de audio que ya lo tenemos guardado dentro de, en este caso, dentro de nuestro ordenador, y veremos cómo podemos realizar cambios ya sea en su formato y en su reproducción. En la segunda parte del video veremos cómo insertar un archivo de vídeo que también ya lo tenemos guardado dentro de nuestro ordenador, y veremos las diferentes herramientas con las cuales cuenta para nosotros poder realizar cambios en su formato y en la reproducción del vídeo. A continuación vamos a ver cómo podemos conseguir esto. En PowerPoint nosotros podemos agregar audios y vídeos a nuestra diapositiva, y esto nos va a permitir de alguna u otra manera nosotros poder enriquecer más nuestro contenido durante nuestra exposición. Podemos también guardar, grabar algún sonido para poder utilizarlo más adelante, pero lo que normalmente hacemos es descargar algún archivo de vídeo, o en todo caso grabarlo nosotros mismos para poder utilizarlo. Hay que tener en cuenta que no todos los archivos de sonido son soportados normalmente por Microsoft PowerPoint. Las extensiones utilizadas, o las que siempre van a funcionar, son las extensiones .wma, la mp3, la m4a y la mp4, siempre dependiendo de estas extensiones. Entonces uno asegura de que le va a funcionar. Hay veces en la cual uno tiene que descargar ciertas extensiones para que estos audios o estos vídeos puedan ser reproducidos dentro de una diapositiva. Otra de las cuestiones que siempre tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros vamos a agregar un audio o cuando nosotros vamos a agregar un vídeo dentro de nuestro PowerPoint, es importante siempre que ese audio o ese vídeo siempre esté guardado dentro de la misma carpeta donde se encuentra nuestro archivo, para que de esa manera pueda encontrarlo sin ningún inconveniente en el momento en el cual nosotros estemos pasando nuestra diapositiva. Para poder agregar un archivo de audio tenemos la opción acá en la pestaña Insertar, y dentro de la pestaña Insertar, acá en el grupo Multimedia, está la opción para insertar audio. Podemos insertar o agregar audio desde un archivo que nosotros ya lo podemos tener guardado previamente, o también podemos en este caso insertar utilizando audios de imágenes prediseñadas, que también ya viene acompañado con el paquete de Microsoft Word, o como les dije, nosotros mismos podemos guardar nuestros audios. Para este primer ejemplo vamos a utilizar la primera opción, que sería la opción de audio desde archivo. Tenemos que seleccionar esta opción y a partir de acá entonces ir a buscar dónde se encuentra ese archivo. Para mi ejemplo ya lo tengo acá dentro de mi carpeta materiales a utilizar. Fíjense que la extensión del archivo con el cual estoy trabajando es una extensión de mp3, entonces con esto me aseguro de que siempre me va a funcionar. Y aquí están las otras opciones disponibles que están visibles acá, que son también algunas extensiones soportadas por Microsoft PowerPoint en este caso. Una vez que tenga el archivo seleccionado, simplemente le doy insertar. Esto, dependiendo de la duración del sonido en este caso, puede ser que tarde algunos segundos, o puede ser de que prácticamente no tarde nada si el tamaño del archivo no es muy grande. Entonces, una vez que nosotros agregamos el audio en este caso para dentro de nuestra diapositiva, fíjense que ya nos aparece acá
el reproductor en este caso para nosotros poder escuchar. Lo podemos reproducir desde acá. Estamos escuchando ahora el himno nacional paraguayo. Le doy una pausa, le doy cancelar acá. Y también podemos observar acá que ya se nos insertó el icono del audio, con la cual nosotros también podemos trabajar para poder personalizar. Para poder personalizar esto, fíjense que acá estamos trabajando dentro de la herramienta, dentro de la pestaña herramientas de audio, y dentro de esta pestaña existen otras dos pestañas que son las de formato y de reproducción. Vamos a mirar algunas de las opciones. Prácticamente todas las opciones que están acá en formato de audio también están disponibles para el formato de video. Entonces, algunas de las opciones, por ejemplo, que tenemos acá, podemos agregarle un contorno a nuestro icono. Acá en la pestaña de formato también podemos agregarle algunos efectos. Fíjense, estos ya son algunas de las opciones que ya vimos en videos anteriores, que prácticamente se comportan de la misma manera. También contamos con las opciones de correcciones acá. Fíjense, podemos ajustar acá. Por un lado podemos ajustar la nitidez, por otro lado también nos permite hacer correcciones en cuanto al brillo y al contraste. Otra de las opciones también que considero interesante es cuando nosotros estamos trabajando con efectos artísticos. Fíjense que esto siempre va a depender del gusto de cada uno de nosotros. También están las otras opciones disponibles para poder, por ejemplo, alinear a la izquierda, alinear a la derecha. Y aquí también contamos con algunos que otras opciones disponibles en cuanto a estilo de imágenes se refiera. En este caso voy a seleccionar algún estilo que digamos, más me guste a mí. Y luego podría también trabajar acá en la pestaña de reproducción. Acá en la pestaña de reproducción tengo para reproducir. Fíjense, estoy reproduciendo. Puedo parar en todo momento. También aquí podemos agregar marcadores. Podemos agregar un marcador. Fíjense que vamos pasando la música. No solamente podemos agregar un marcador, sino que podemos ir agregando varios marcadores dentro de un mismo audio. Entonces, simplemente nos iríamos otra vez a marcadores, agregamos otro marcador, y cada vez que nosotros agregamos un marcador, se pone, en este caso, cambia de color el punto. En este caso estaba en color naranja. Y una vez que preparamos nuevamente para agregar otros marcadores, entonces este marcador se convierte en color blanco en este caso. Otra de las opciones que tenemos disponibles también acá es que nosotros en todo momento podemos recortar el audio. Y cuando estemos trabajando con accesibilidad, bueno, vamos a estar conversando sobre cómo podemos nosotros agregar en este caso subtítulos. Estas son algunas de las opciones disponibles cuando estamos trabajando con audio. También podemos en todo momento agregar videos. Lo podemos hacer desde dos perspectivas, o sea, desde dos puntos. Primero en la pestaña insertar, acá en videos, que contamos también con las opciones de insertar videos de archivo. También podemos insertar videos desde un sitio web. En este caso, nos iríamos simplemente hasta la dirección donde se encuentra el video para poder traerlo o apuntarlo, en este caso, dentro de nuestro PowerPoint. O también podríamos utilizar videos de imágenes prediseñadas que ya lo tenemos guardado con nuestro Microsoft PowerPoint. La otra opción sería utilizar este icono que tenemos acá dentro del cuadro de texto. Simplemente seleccionaríamos acá y nos vamos a buscar el video donde, en este caso, en la ubicación donde se encuentra. Estoy utilizando uno de los tantos vídeos que estuve guardando. Fíjense que tiene una extensión WMV. Entonces, con estas extensiones, estas son otras de las extensiones con las cuales soporta, en este caso, el Microsoft PowerPoint. Y voy a estar trabajando con esta extensión. Simplemente le doy insertar. Y fíjense que aquí nuevamente aparece
este reproductor. Ok, entonces esta es la forma en la cual uno puede ir reproduciendo el video. Esto también lo vamos a utilizar en otros videos, en posteriores videos vamos a ver cómo trabajar para agregar subtítulos e ir controlando los tiempos. Podemos también observar que aquí se encuentra la parte de reproducción y aquí están nuevamente las pestañas de formato y reproducción, que prácticamente tienen los mismos controles que vimos con respecto a los audios. En cuanto a las correcciones, podemos hacer correcciones en cuanto al brillo y al contraste. Fíjense que podemos ir modificando eso. Siempre va a depender de la necesidad que nosotros estamos teniendo. Y voy a dejar brillo 0%, contraste más 20. También contamos con otras opciones en cuanto al color. Fíjense que podemos ir retocando acá. Siempre va a depender del gusto de cada uno de nosotros, ¿ok? Otra de las opciones que aquí considero importante es cuando estamos trabajando con marco de póster, donde nosotros podemos ir trabajar, o sea, podemos traer una imagen externa para poder poner ahí en la imagen, para en este caso dar cierta información al usuario que va a poder en este caso reproducir el vídeo insertado dentro de nuestra diapositiva. Entonces fíjense cómo está cambiando esto, y al darle a reproducir entonces comenzaría la parte donde corre el vídeo. En todo momento acá en el reproductor yo lo puedo parar, o en este caso hacer una pausa, y los en este caso podemos observar nuevamente que tiene los mismos controles. Aquí yo le puedo dar un borde, en este caso a este recuadro. También puedo ir agregando otras opciones que tengo disponibles acá en la pestaña de formatos, y en reproducción también puedo en este caso darle otras opciones que considero importantes, por ejemplo el fundido de entrada a los 0,5 y el fundido de salida en este caso a 0,25. Otra de las opciones que considero también interesantes de trabajar en este punto es cuando nosotros queremos agregar marcadores, que funciona de la misma manera que vimos anteriormente. En todo momento podemos ir agregándole ciertos marcadores, y los marcadores nos van a ayudar para poder nosotros avanzar a ciertos puntos específicos que se encuentran dentro de nuestro vídeo. Otra de las opciones interesantes acá en la pestaña de reproducción es en cuanto a las opciones de vídeo. Fíjense que aquí el vídeo se va a reproducir al hacer clic, eso es lo que nosotros le estamos diciendo, pero no siempre tiene que ser así. Nosotros podemos decir que esto sea automático, entonces al pasar al slide el vídeo ya se estaría reproduciendo. Otra de las opciones también que tenemos disponible acá es para reproducir a pantalla completa. Si nosotros queremos que esto se reproduzca en pantalla completa, que tome toda nuestra pantalla, o contar con reproducción detenida, repetir la reproducción hasta su interrupción, en este caso estaría haciendo un loop constantemente. O la última opción que tenemos es de rebobinar después de la reproducción. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para continuar trabajando con la actividad número 2, que va a estar disponible en el curso, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.